Buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Mi nombre es David y hoy os traigo un juego muy especial. Pero antes de nada, recuerda que en este canal recaudamos fondos para la salud mental, así que ya sabes, deja tu like y suscríbete. El videojuego que te traigo hoy es Escaramazufu, un videojuego que me ha sorprendido no solo por su apartado gráfico, sino por su propuesta jugable. Vamos por partes. A nivel de trama, somos una alma que transita entre la vida y la muerte y a la cual de momento le han dado la tarea de conseguir cuatro orbes. Esta alma que no sabe muy bien dónde está y por porque está, pero que hay que decir que tiene un carácter bastante risueño, transitará por un mundo lleno de personajes que le van a pedir una gran variedad de cosas. Por tanto, a nivel jugable estamos ante un rompecabezas en 2D, donde transitamos por un escenario circular, pero que tiene un montón de ramificaciones intrincadas. Por tanto, estaremos explorando entre 20 y 30 salas, más o menos, para poder conseguir esos orbes que nos han pedido. A nivel de duración, estamos ante un juego que te puede durar entre 2 y 4 horas, dependiendo de cómo te tranques en ciertos puzzles. Solo os voy a dar una pista importante y es que os fijéis bien en todos los escenarios, en todas las esquinas, porque hay pistas en todos lados. Y hay ciertos momentos que te puedes sentir que te has perdido, pero no es así. Simplemente es que no has mirado bien en cada pantalla. El videojuego viene con unos textos perfectos al español y luego con unos efectos de sonido y una banda sonora que a mí me han hecho mucha gracia, sobre todo los personajes, porque a lo mejor estás haciendo una tarea y el tío empieza. <laughs> Bueno, la cuestión es que a mí el personaje me ha gustado bastante. Con todo, la nota que le doy a este Escaramazuzu es un 4,5 sobre 5, ya que más allá de que ciertos momentos te puedes perder, pero como tienes un diario de las cosas que tienes que hacer muy esquemático y muy simple con dibujitos, es muy difícil que te pierdas durante mucho tiempo. Y sí que es verdad que el movimiento de Escaramazuzu es algo lento, pero más allá de eso es un rompecabezas con un apartado gráfico sobresaliente y evidentemente con una historia que no te puedes perder. Y nada más chicos, hasta aquí la review de hoy, espero que os haya Haya gustado, si queréis que os traiga otra, dejarlo en comentarios. Y nada más, chicos, os quiero mucho, un abrazo.